que hemos pasado nuestro momento señora de limpieza de la casa. Y es que quería dejar todo limpito para hoy porque os acabo de grabar un room tour que lo estaré subiendo a mi TikTok. Mi TikTok es Luchi, lo estaré escribiendo por aquí. Así que lo he subido, muchas gracias me preguntáis. Y esto de verdad que me preguntáis, haz un room tour, enseña tu habitación. Porque como nada más que se ven cachitos de mi habitación por algunos vídeos, me lo pedisteis mucho. Vuestros deseos son órdenes, así que hoy os he grabado el room tour. Entonces quería dejar todo limpito y bueno, el resto de la casa un poquito también. Iba a editaros ahora un vlog que tengo que subir por TikTok, porque si no lo sabéis, ahí subo vídeos diarios, incluso dos vídeos al día. Y tenía que editaros un vlog muy importante y muy chuli. Así que a eso voy a hacer ahora y luego os voy a hacer un directo mientras me maquillo. Vamos a arreglarnos un poquito esta cara antes de nada para vernos bien por la mañana. Y voy a hacer un directo mientras me maquillo y hablo un ratito con vosotras. La hora es un poco rara, la verdad. No sé cómo os vendrá a esta hora conectaros, son las 11. Y es que hoy me ha pasado una cosa súper rara y es que me he levantado a las 7 de la mañana. O sea, una cosa rarísima. De repente soñé como que me dolía mucho, mucho, mucho la tripa. No sé si es que lo he soñado, de verdad me dolía. Y me he levantado y era las 7 y ya no me he podido dormir porque luego me he puesto que sea ver, TikTok, que sea ver, AliExpress, que por cierto me he hecho una wishlist de AliExpress, que alucinas que ahora tengo una ansia viva de que me quiero comprar todas esas cosas. Hoy va a ser un día muy guay porque he quedado luego con la tía Marchosa, que nos vamos a ir al plenilunio, vamos a comer juntas, vamos a hacer una tarde de compris de chicas, que hace mucho que no lo hacemos porque estamos las dos súper liadas y ya es hora pues de dedicarnos un poquito de tiempo y ponernos al día. Así que por eso he decidido grabar vlogs, para que también la veáis a ella, que yo sé que la echáis mucho de menos. Así que lo primero de todo, voy a editaros este vídeo, voy a ponerme a hacer un directo, luego haremos outfit of the day conmigo, un vístete conmigo, y me tengo que poner a hacer con el ordenador algo de la uni. Me ha mandado a ver una peli, Blade Runner, del 84, o sea, no la nueva, la antigua, y tengo que responder una serie de preguntas, que la verdad es que el otro día me intenté ver la peli y me quedé dormida, o sea, no la trago, la verdad. A mí que no me gusta mucho ver pelis, aunque son un poco contradictorios, estudio comunicación audiovisual, me cuesta mucho ver pelis, así que voy a intentar compaginarlo también con un poco de resúmenes o algo para enterarme mejor. Y también quería enseñaros que me he hecho las uñitas, mirad. Y es que quería enseñároslo porque es muy guay. Son unas pegatinas que compré por Amazon que me venían como en un pack de 30 y me costaron 9 euros. O sea, súper, súper, súper bien de precio. Y son como unas parecidas de pegatinas semipermanentes que pueden durar hasta 15 días. Y todo el mundo que las usa da muy buenas reseñas. Yo se las vi a la youtuber MimiXXL, que es una de mis youtubers favoritas, por no decir la que más. Se la vi a ella, que las compraba por Amazon. Y dije, jope, a mí que se me da fatal pintarme las uñas. Y encima, no sé qué le pasa a mi uña, pero como que repele el esmalte. Y al día siguiente de haberme las pintado, ya se me han estropeado. Pues voy a probar con esto y a ver qué tal. Me las puse antes de ayer porque las quise probar. Me puse un diseño que tampoco me gustaba mucho, por si acaso me quedaban mal al ser la primera vez. Y ha sido tan, tan, tan sencillo. Mirad, las tengo por aquí. Venían en este pack de Amazon, ¿veis? Estas fueron las que me puse y estas, como eran muy anchas, pues vienen de más. Vienen más pegatinas de que tus dedos. Vienen creo que 14, aunque aquí me falté una. Y están genial. Hay un montón, un montón, un montón de diseños. Son súper fáciles de poner. Bueno, aquí hay muchos más, ¿eh? Son súper fáciles de poner. Simplemente tienes que quitar cualquier esmalte que tengas en la uña, limpiarla bien, pegar la pegatina, frotar un poquito para que dé calor y no se vaya, y luego con una lima, lo que te sobre de aquí, rascas con una lima, haces así y directamente se retira. Una maravilla, duran un montón. Al precio, te salen genial, no vas a hacértelas en ningún sitio, pero por 9 euros tienes como un pack de 30, que esto te dura ¿cuánto? ¿Una vida? Vamos. Y de repente os recibo así con este maquillaje. Es que a mí no me podéis dejar con una paleta y con un directo por TikTok porque me lié a hablar. Digo, venga, vamos a arreglarnos juntas y al final acabo con un maquillaje rosa y verde. Y con un moño, un messy bum me he hecho. Voy a elegir la ropita que me voy a poner para grabar un vístete conmigo por TikTok. Así que nada, este es el maquillaje que me he hecho con vosotras en directo. Me podéis seguir por TikTok, muy importante, para no perderos la próxima vez que haga directo y me maquille con vosotras. Chicos, me acaban de llamar el telefonillo.
Hola, es un paquete para Lucía y yo estoy esperando un paquete de unas gafas que creo que os lo conté en otro blog. Yo en Ibiza me compré en una tienda unas gafas de sol, se me rompieron al muy poco tiempo, escribí a la marca y me dijeron que les diera mi dirección para que me enviaran otras. O sea, la verdad es que se portaron muy bien, fueron muy amables porque yo no encontré el ticket, lo que pasa es que ellos no tenían los recibos de las compras. Hola, hola, buenas, sí, es dime, para mí. Dime el DNI, por favor. Ya está. Vale, porque si no, no me deja pasar. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues yo escribí a la marca y me dijeron, no te preocupes, danos tu dirección, que te enviamos otras. Y supongo, a ver si pone de dónde es. Sí, de Ibiza. Sí, 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 sí. Son las gafas. Qué majo, ha sido el cartero. Pues ya les iba a escribir porque hace bastante tiempo que me dijeron esto y no me llegaban. Digo, a ver si es que han dicho mal mi dirección o algo. Supongo que serán las mismas gafas. Mirad, es de esta marca y las compré en el pueblo de Santa Gertrudis, en Ibiza. La verdad es que me encantan todas las gafas que tienen. Me han mandado como un catálogo de los materiales. Y mirad, os las voy a enseñar porque las tengo de hecho aquí. Es que eran preciosas y se me rompieron y me dio una rabia, se me rompieron simplemente de llevarlas aquí en la cabeza. Que ya no me voy a volver a poner las gafas aquí en la cabeza porque se me partieron completamente. O sea, mira la patilla y además es que no tiene arreglo porque mira. Entonces supongo yo que me habrán enviado las mismas. Que si no me han enviado las mismas, pues mira, a mí genial que así pruebo otras. Pero supongo. Me han mandado aquí como el recibo. Cala de Spark Brown 95. 95, a mí no me costaron 95, a mí me costaron mucho más baratas. Entonces estas no son mi modelo. ¡Qué cosa más rara! Además me viene con la fundita y todo. Genial, que luego pierde todas las fundas. ¡No son las mismas! Me han enviado otras gafas. Que me encantan, pero no son las mismas. Mirad. ¿En serio? ¿Por qué me han enviado estas? Si yo les dije que estas no fueron las que se me rompieron. Me gustan, la verdad es que a mí me gustan todas las gafas de sol, entonces no me importaba variar, pero me ha parecido rarísimo. Voy a vestirme ya de ya, me he quedado súper destemplada, está haciendo test de la autoescuela que de verdad me estoy frustrando muchísimo. Lo estoy haciendo en la web de Gala, que es mi autoescuela, y luego en todo test. En todo test ya llevaba muchos que los estaba probando, pero ahora he vuelto a hacerlos en Gala y los estoy suspendiendo otra vez. Me estoy frustrando un montón, no le dedico el tiempo que debería. Bueno, en realidad sí, pero me quiero presentar dentro de poco, no sé. Estoy hasta las narices del test de conducir. Me voy a vestir, tengo mucho, mucho, mucho frío, pero mucho, de verdad. Así que me voy a abrigar, pero bien hoy. He estado viendo el podcast de Mimi XXL, que se llama Mimicidios, en Podimo. Ya sabéis que tengo un mes gratis en Podimo, bueno, como todo el mundo. Me estoy planteando si pagarlo porque yo escucho muchísimos podcasts normalmente cuando me voy en el autobús y tal. Y estoy viendo también el podcast que ha hecho Mimi XXL en Menudo Cuadro, que se llama Criminales y Gordas con Mimi. Así que lo estoy escuchando ahora un poquito, son las 2:30, así que la tía marchosa tiene que estar al caer, no le tiene que quedar nada. Y me acaba de hacer como daño en la rodilla. ¡Oh, qué cosa más rara! Mirad, me he manchado ahí de maquillaje. ¡Qué rabia! Nada, un outfit súper cómodo. Yo he hecho outfit of the day por TikTok porque siempre me lo pedís, pero vamos, es tan simple el outfit que sin más. Y estas son las gafitas que me han enviado, que se han confundido. Oye, ¿vienes de la pelu? Escúchame, escúchame, que la Lili... ¿Vienes de la pelu? Escúchame, escúchame. ¿Te has dado el tinte o te lo has cortado? ¿Te has cortado a capas? Por fin. Por fin. ¿Dónde vamos? ¡Primark! ¡Aquí Primark! ¡Qué raro, qué raro! ¿Nosotras? Que, escúchame, comemos en el Pleni. ¿Al final en el Pleni? Porque la Lili no viene al final. Ah, un chomino. Os he dicho que venía Lili, pues ya no viene. Esto es así, la vida. Vale, pues comemos en el Pleni y así sí. Vamos directamente. Claro. Oye, ¿qué pasa con nuestros infelicianos? Pues es que... ¡Uy! No puedo más, ¿eh? Los infelicianos...
Espérate, porque resulta de que, claro, ahora mismo justamente lo estaba yo de pensando. Hoy es lunes. Es lunes y allí no hay cambio de horario. O sea, ahora son las 3, están subiendo. Estaba pensando ahora mismo, iba a ponerlo. Pues no, pero no han subido. ¿No han subido? No. Ah, pues algo pasa. A lo mejor lo sube a las 3 de aquí, ¿eh? O a lo mejor no lo sube. Es que ya sabéis que nuestros youtubers favoritos se llaman Los Infelicianos. Es que... Y están teniendo muchos problemas con YouTube porque cobran, o sea, tienen bastantes seguidores, ¿vale? Como 33.000 visitas de media. Y cobran un euro por vídeo. Entonces, pero no, ¿lo saben, van a dejar? No, no saben por qué es el problema. O sea, no saben de dónde viene el problema. La mujer está embarazada ya de 8 meses. Y pues tenemos un problema. Y os juro que se le ocurre un montón la chavala, ¿eh? Sí, o sí, sea... mola un montón porque viven en Marruecos, ahí en el campo, con la granja. Evidentemente nos hemos confundido. Como siempre que vamos al plenilunio nos confundimos. Desde tu casa siempre la... Mira, cagamos. Chumino, ¿por qué te estás metiendo por aquí? Porque me dice. ¡No! Que sí, hombre, cállate. ¡No! Que sí. Chumino, que no. ¿Ves? Lo has desviado. Ay, la madre. Ay, si voy para casa de Alberto. Pero vamos a ver, siempre llevamos el GPS. ¿Cómo puede ser que nos confundamos? ¿Ahora qué chuminos tenemos que hacer? Estamos más lejos. No. Vamos a ir a Udon a comer. Pero ya esto se está alargando. A lo mejor llegamos a cenar a Udon. No, no. Tía, es que si no, no somos nosotras. Tía, siempre. Es que está grabado en 80.000 vlogs que nos perdemos. Sí. Ay, Dios, yo quería ir. Hola. Yo quería decirles que queríamos ir a Zara Kids. Porque eso. Tienen que ver unos pantalones. Yo quiero ver cositas. Es que, mira, yo he cobrado hoy. Yo no me quiero gastar nada. Pero es que han salido unos chalequitos y una monería. Y no van a estar bien de precio porque son de nueva colección. Son de nueva temporada. Si me veis que no hablo, es que soy concentrada. Sí, por favor, concéntrate. Aquí dice que llegamos a las 3, tampoco tanto. A las 3 y 10. Y 8. Y pues eso, que tenemos que ver cositas, que yo me enamoro de todo lo de Zara Kids. Sorprendentemente son los pantalones que mejor nos quedan a las dos. Y es que de largo, que nosotras, o sea, siempre nos sobra medio pantalón literal. O sea, tenemos que cortar a la mitad el pantalón. Pues es que ahí nos queda perfecto. No, 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 yo desde que he descubierto eso soy feliz. Además, normalmente 10 euros más baratos. ¿Y qué quiero? Quiero unos vaqueritos. En vez de oscuros como estos. Enfoca. No, no puedes enfocar. Ah, vale, oscuros como estos. No, claritos. Los quiero como más claritos. Hemos pedido canelón japonés, que lo pedimos siempre. Tallarines, que nos encanta. Y arroz. Riquísimo. Chicos, estamos en Primor. Por ahora llevo estos tres productitos. Un lápiz verde de Essence, una nueva máscara de pestañas de Essence que me gustan mucho. Y el lápiz de cejas Stroke of Genius de W7, que ya me estaba quedando sin él. Y estoy aquí en la sección de Revolution Reloved. Ya sabéis que me encanta. Voy a ver si ha sacado algo nuevo que yo no haya probado. Y la tía marchosa os va a contar su problema y su dilema. Veréis. Es que siempre pasa igual. Tiene mis cosas. Sí. Tenía un esto de cejas. Un gel de cejas. Pero no me acuerdo de la marca. Y ahora. Porque ¿para qué lo va a mirar? Porque claro, ¿para qué? Ya no me encuentro. Ya no me encuentro. Mira, tengo este. Ha llegado la fiesta a Primark. Ha llegado la Navidad. Joder, pues molan un montón. Desvillas. Mira, por favor. Molan un montón. Mira, estos los tiene mi prima. Los hemos comprado un café. Porque estábamos. Nos tomamos un café porque literal nos estábamos durmiendo. No quiero ni grabar. O sea, literal. No, no, nos estábamos durmiendo. Mira, pon atrás el precio. 13, creo. Ah, 16. No me gusta nada, ¿eh? Muy mona. Chicos, estamos en la zona de papel. No podemos más con estas bolsas, o sea, duelen. No podemos más. Mirad, he visto este planner. Guau, tío, qué bonito. Qué bonito, tía. Cosas que hacer. Ay, es que no puedo ni grabar. To do list. Notas. Lo que pasa es que yo no lo uso. Llevamos en una hora, pero una hora sin exagerar, en la sección de pijamas.
Porque la tía Marchosa... ¿Cómo que la tía Marchosa? Es la persona más pesada con los pijamas. Me encantan los pijamas. Tiene 80 pijamas y cada vez que viene a Primark quiere un pijama más. Y no cualquier pijama. Tía. Mirad lo que acabamos de ver. Clip. Me flipa, tía. A ver, ábrela cómo es. ¿Por qué tiene...? ¿Por qué? ¿Frutas? ¿Pero qué, ¿por qué tiene entiendo, tanto? Tanta cosa, no mira, entiendo. Mira, tiene fruta y verduras, ejercicio. No entiendo. ¡Ah! ¡Mira! Un planificador de la semana, tía. ¡Ah! ¡Mira! Si hubiera con una M. Ya. Ese es. ¡Ay! Madre mía, no puedo más, ¿eh? Mira, tía, un cuaderno de notas con todo un conjunto. Qué bonito. Escucha. ¿Qué? ¿Ya? ¿Hola? ¿Que viene todo? ¿Hola? No, tía, es que yo no puedo, es que esas cosas me enamoran tanto. Tía, en serio. Con tu cuaderno. Notas, tía, qué... Ay, ay, que vienen tres. Que vienen tres. ¿Qué hacemos, tía? No, es que no podemos venir a la sección de papelería. Ay, por favor. Ay, 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 ay. Mira, ay, para ay. Poner aquí el... No, no. ¿Qué? Hago. Ahí no te cae el móvil. Un folio. Algo. Por favor, qué monada. Eso me parece... Chicos, estamos en Zara Kids. Mirad este pantalón rollo campana que tiene pinta de que te va a estar, tía. ¿Verdad? Vamos, que espérate. Talla más grande, ¿cuál era? Mira estos así como rotos, con el bajo cogido. De verdad, si os valen las tallas de Zara Kids, os lo recomiendo muchísimo. O sea, hola. ¡Qué monada! ¡Mira esto, qué mono! ¿Te encanta? Ya, pero es que son caros. Pero vamos. ¡No! ¡No! Me encanta. Me encanta. O sea, me encanta ese vestidito. ¿En serio? De pana, que me flipa. ¿Cómo es este? Ya. No, no, estos los quiero. ¿Cómo es este chaleco? Este jersey. Mirad, chicos. A ver. Olvidad esto, ¿vale? Porque qué pintas. Pero mirad qué bien queda el vestidito. E incluso me queda largo, ¿eh? O sea, que es que una talla menos también me iría. ¡Eso hace un tipazo! ¡Ah! ¿Y cómo lo pongo? Con un... Ya, con todo. Con un jersey, con todo. Con una camiseta. Tú imagínatelo con un jersey así, rollo anchito. Qué mono. Estos. Chicos, mira. Mira. ¡Oh, qué te presión! Mira. No. Mira estos. Tía, no hacen tripa ni nada. Mira, te lo juro, mira. Nada. Mira. Súper cómodos, ¿a que sí? Pero estos, como si fuera nada. Yo estos me los tengo que llevar, tía. ¿Y ahora en qué gasto todo mi dinero? Es que no puede ser. Ya, es que estos, o sea, te quiero decir, estos y estos. Porque esos, tengo malla muy parecida. Sí. Entonces, vale, o sea, pueden escúchame. Es que cómo queda esto. Es que cómo queda esto. Conclusión de las cositas que nos vamos a comprar en Zara Kids. Yo me voy a comprar los pantalones verdes, que me han encantado, me he enamorado. Y como ya se me va de presupuesto, pues voy a dejar el vestido. Pero me encanta el vestido. Y hemos dicho que para Reyes en la carta vamos a hacer
¿Qué? Con esto de Zara Kit. Una tarjeta de rollo de dinero. De dinero, de Zara Kit. Yo siempre me pido de Saibarius, Zara, tal. No, no, este año de Zara Kit. Zara Kit. Es que vamos. Nos quedan los pantalones mucho mejor que en adultos. O sea, mucho, mucho mejor. Bueno, es que es increíble. ¿Tú qué te vas a llevar? Nada. Vale. Qué bien te has portado. Yo no me porto tan bien. Prince, hola. Hoy no me lo llevo, ¿eh? ¿Lo lleva? Me voy a vender, fíjate lo que te digo. Hola, Willy. Hola. Mira, se ha hecho pupa la manita, la abuela. ¿Qué hace? ¿Por qué no te quedas aquí mañana y de aquí te vas a casar tu abuela? Pues porque he quedado esta noche con una amiga, con Sofía. Mañana voy a casa de la abuela. ¡Quieto! ¡Qué bien, qué guapos estamos! Sí. ¿Estás con perros o qué? Voy a llevar setitas, que has traído setas. Con el de te las llevas a tu casa. Ya me he pensado de verlas. Se han ido al camping a coger setas. Y las nietas se la va a comer. Las comí el otro día, botoncitos pequeñitos, pequeñitos. Pues estas también son muy pequeñitas. Iremos a poner más cuando... ¡Hola, vlog! ¿Quién es esto, madre? No, esto es para los vídeos que hago yo. ¡Para el dinerito! Ganas dinero también, hija mía. ¡Joder, ve! ¡Te vas a hacer millonaria, coño! ¡Si me das un préstamo! ¡Dinerito por un sitio, dinerito por otro! ¡Está! Esto no va a sacar de pobre. Voy ni de pañal. Otra, tampoco cenas aquí y pescas esta noche. ¡Hasta luego! ¿Habéis puesto el grifo? Bueno, tiene que poner. Hemos quitado todo lo de abajo de las camas. Ah, sí, es verdad. Terrorífico. Que se está aquí cambiando porque va a salir ahora. Yo luego he quedado un ratito con la Sofi. Así que ahora nos iremos hacia mi casa. No hemos visto a los infelicianos. Ah, bueno. No, porque pobre Sari, ¿no? La tarde la ponemos aquí. De niños que viven alrededor de toda la provincia de Shawel, no me refiero a la Medina, sino alrededor de toda la provincia, que es la segunda o tercera provincia más grande de Marruecos. La Titi se está maquillando. ¡Hola! Estamos en la segunda o tercera que provincia. ¡Que me vi ahí de Halloween! ¡Ay, qué quedado! A lo largo de todas estas montañas, cientos y cientos de poblaciones, ¿entonces? De pueblecitos pequeños. Chicos, ya estoy en casa. Mi abuela me ha dado un montón de setitas. Así que voy a quitarlas el papel, las voy a meter en la nevera. La cantidad de setas que han cogido ahí en el camping. A mí me encantan. Estas así que son chiquititas, vamos. Qué ricas. Muchas gracias. Ah, y estos son que me las ha dado para mi padre, porque a mí, fíjate cómo de dulces son, que me parecen demasiado. Mini palmeritas, como bañadas en almíbar. Mañana cuando venga mi padre de la playa y vea esto, le va a dar una alegría, que madre mía. Voy a hacer de cenita una tortilla francesa. A ver qué tal me sale, que ya sabéis que cocinar y yo, pues como que no, como que se me da fatal. Y voy a ir sacando de aquí todas las cositas que me he comprado y así de paso os las enseño. Mirad. Al final hemos cogido este pack. Costa 7 euros. Viene con su cuaderno, su bloc de notas, rosita, con el lápiz, con la regla, con los post-its, con el sacapuntas, la goma y el boli. Bueno, nada, vamos. Con todo rosita que lo tengo aquí para llevármelo a la uni. Me he comprado los pantalones estos de Zara que me han enamorado. O sea, ya sabéis que Zara Kids es mi perdición, me encantan todos los pantalones, talla 13-14, han costado 22,95 y quedan espectaculares. Luego me he comprado en Primor unas cositas que la veréis en mi canal de maquillaje, porque voy a subir un primeras impresiones que grabaré mañana. Obviamente la joya de la corona. Lo que más me gusta, estas botas, me gustaría que tuvieran un poquito más de tacón, pero me encantan, aún así son una talla 36 y me han costado 26 euros. A mí me encantan las velas y ya no tenía ninguna porque se me había acabado. Y esta de cotton huele súper bien, como a limpio, como a suavizante. Lo que pasa es que la he probado en casa de la tía Marchosa y pues no te creas, porque huele muy bien, pero cuando la enciendes no huele a nada. O sea, nada, a ver, que cuesta 1,50 y las velas que huelen normalmente son bastante caras. O sea, la de marcas como
My Jolly Candle y todas estas son bastante caras las velas. Y esta, pues bueno, no huele a nada, pero por lo menos de relajación la tengo. Mi prima Carlota está haciendo una colección de pegatinas en un álbum, porque le conté y le comenté yo que me recordaba mucho a cuando yo lo hacía en la infancia. De hecho, tenéis un TikTok, así que le he comprado para llevarle mañana, que mañana la voy a ver. Luego, por aquí de Primark también, unos calcetines que me encantan. Son dos pares como lila y luego este de florecitas, que son iguales a los que llevo hoy, que también son de Primark. Bueno, espera, es que los llevo bajados. Más feos que yo que sé. Que estos eran los que compré para lo del cáncer de mama. Son preciosos y me encantan. Y joder, es que a mí los calcetines como que me pierden y me flipan. Me he comprado esta pinza para el pelo, porque todas se me rompen, 3 euros. Este pijamita por 15 euros. Que no me digáis que no es una monada rosita. Y los, vamos, los pantalones me flipan. Preciosos. Y luego se ve aquí como azul, pero es súper morado. No sé por qué se ve azul en la cámara, qué raro. Este fular para clase, que luego tengo mucho frío, que me ha costado 8 euros. Y ya está. Nada más. Esto es todo lo que he comprado. Pero bastante bien, ¿no? Vamos a hacer la tortilla francesa. Cocina con Lucía cuando Lucía no tiene ni idea de cocinar. Voy a coger este aceite de oliva, que es así en spray, y me ha dicho mi madre que hago un poquito así en la sartén. Que lo he tirado todo fuera. Y ya está, que con ese poquito de la sartén sirve. Por cierto, no va a ser una tortilla francesa, sino que va a ser un revuelto. Un revuelto de huevo, porque no me va a salir evidentemente una tortilla. No la he hecho nunca y ya con 18 años ya va siendo hora de que Lucía sepa cocinar un poquito. Para que no quede tan sosa, voy a meter un poquito de jamón y queso en trocitos que eche, y le tengo que echar un poquito de sal. Entonces, lo primero que hay que hacer es batir los dos huevos, así que voy a batirlos por aquí. Madre mía, mamá, si estás viendo esto, sáltate esta parte del vídeo, que por cierto, esto, el aceite este se me va a quemar. Voy a bajarlo. Vale. Batimos dos huevos, uno, muy bien, dos, y batimos bien. Hay que echarle un poco de sal, pero claro, no sé si hay que echarle la sal aquí en el plato o ya una vez en la sartén. Yo supongo que aquí en el plato, ¿no? O es indiferente, porque el sabor va a estar igual. Así que lo voy a echar en el plato por si acaso, porque me suena a haberlo visto a mi madre. Y si no, pues bueno. Ok, voy a subir un poquito más el fuego. ¿A cuánto? ¿A 5 más o menos? Y lo voy a echar. ¿A 5? Uf, esto va a quedar fatal, ¿eh? No, no, más alto, ¿no? Porque es que si no se hace y se queda a 7. Voy a cortar una lonchita de queso en trocitos. Me lavo las manos, no preocuparse. Ay, madre, esto va a quedar fatal. Vale, voy a bajarlo un poco, ¿no? Que esto está muy alto. Y voy a coger una espátula de estas. Yo no sé si se hace con esto. Vale, no sé cuándo le tengo que echar el queso. Esto baja, baja. Ay, tengo que preparar un plato, madre mía. Cuántas cosas hay que hacer a la vez, ¿no? Vale, hay que preparar un platito. ¡Ay, la sal! ¡Mierda! Si tenía que haber echado la sal antes de hacerlo. Bueno, la he hecho ahora, no pasa nada, ¿no? Un poquito de sal. Ok. Genial, oye, esto yo creo que me está quedando genial. Voy a echarle ya los trocitos de queso y los trocitos de jamón. Bueno, no sé cómo estará quedando, pero no pasa nada. Un poquito de pavo. Un poquito de pavo. Así. Ole.
trocitos. Oye, a ver si esto se me va a estar quemando, ¿no? Vale, me da tiempo. No se me está quemando todavía. Me da tiempo a hacer así. Oye, ¿yo cómo le doy la vuelta? Ay, mamá, esto no me has avisado. Vale. Una. No puedo darle la vuelta. No puedo. No me siento preparada, ¿eh? A tomar por saco. Le he dado la vuelta. No me ha quedado ni tan mal. Me he manchado todo, pero bueno. No pasa nada. Vale, ha quedado más o menos bien. Ahora solo tengo que limpiar esto. Bueno, con cuidado. No debería limpiarlo ahora que está ardiendo. Pero bueno. Para que no os moleste mucho la vista. ¡Uy! Le voy a mandar una foto a mi madre. De lo rico que me está saliendo. Ahora cuando lo saque voy a tostar un poquito para poner jamón. Mamá, si es que yo no me moriría de hambre. Mira qué rápido he hecho. Un revuelto. Me has dicho que me iba a quedar. Pues me ha quedado una tortilla. Buenísima. Buenísima. Con jamón y queso. Oye, esto quizá lo debería sacar ya, ¿no? Bueno. Yo creo que esto está. Y tenemos una tortilla francesa hecha por primera vez por la luz. Así que lo que voy a hacer es que la voy a meter al microondas con la tapa puesta para que no se enfríe. Perfecto. Y voy a tostar un poquito de pan. Para no sacar la tostadora voy a aprovechar y lo voy a tostar aquí, un poquito de pan. Y le voy a poner jamoncito, jamoncito del bueno. Parezco yo... Gracias a mi tía Angelines, a mi tío Ángel, por esta maravilla. Parezco yo aquí, Arguiñano. Pero no le has dado la vuelta, ¿no? La has hecho así, redonda como una tortilla de patata. No la has hecho dobladita, ¿no? No, la he hecho así porque, bueno, porque le he podido dar la vuelta así y, bueno, pues así ha quedado. Me voy a manchar de grasa ahora con el jamón, pero bueno. No pasa nada. Tostadito. Vamos a poner la otra. Y otra tostadita. Voy a esperar, voy a echarle un poquito de aceite. Muy poquito, no la queremos liar en este último momento. Un chorrito y otro chorrito. Riquísimo. Ahora voy a fregar un poquito y voy a limpiar esta vitro porque está fatal. Bueno chicos, ya desmaquilladita, quería despedir por aquí el vlog. Ha sido un vlog muy intenso de muchas cosas, limpieza por la mañana, con la tía marchosa, compritas, mini haul, cena improvisada. Así que espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis que si os ha gustado le podéis dar un gran like, suscribiros, comentadme, enviar este vídeo a vuestros amigos y seguirme por mi canal de belleza que es Bailu. Os lo dejaré por aquí escrito y por el resto de mis redes sociales. Mientras tanto, nosotros... nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarme un día más.